Aquí seguimos con la planificación de nuestro viaje a Minca. Así que aquí te voy a contar un increíble plan que no te puedes perder si vas a ir. Vamos a ver cómo ir a las cascadas de Marinka y cuánto cuesta. No te pierdas este video. Te voy a mostrar dónde es para que preguntas, Kate, ¿dónde es Minca? Hasta ahora veo tu video. Eso te pasa por no seguir. Eso te pasa, no me entiendes. Pero pues te puedes reivindicar. Suscríbete. Y ya te había hecho un video contándote cómo llegar a esta Minca muy barato. Entonces, cuando termines este video, vas y lo miras. Te voy a hacer una breve descripción de cómo llegar. Vas a tomar un bus desde Santa Marta, desde la carrera 11 con 11. Ahí vas a tomar el bus que te cobra aproximadamente 9 mil pesos. Y listo, llegas al centro de Minca. Ya tú, en el anterior video, yo ya te conté qué hoteles me quedé. Bueno, tú ya decides dónde quedar. Puedes ir a pie, la verdad, aproximadamente se demoran como entre una hora y media y dos, dependiendo el ritmo que ustedes tengan. También hay gente que va en 4x4, porque la carretera es full destapada. Entonces tengan cuidado si van a pie, porque pasa mucha moto y mucho carro grande. La verdad, les soy honesta, nosotros fuimos cuando íbamos para el pasadía de Sierra Minca, que yo les voy a hacer un video contándoles toda la experiencia allá, pero pues ese viene más adelante, y aprovechamos para que pararan ahí. Entonces, si ustedes van a hacer algo parecido, ustedes pueden contactar al conductor y les dicen que quieren hacer este plan. Pues eso ya saben ustedes que depende del poder de regateo que ustedes tengan. Si ustedes no tienen afán, pues obviamente pueden ir caminando y así hacen un poquito de ejercicio. No sé si sepas, pero la cascada de Marinka más o menos tiene una altura como de 30 metros y se encuentra en pleno corazón de la selva. De verdad que el agua es helada, es súper refrescante. Nosotros obviamente nos metimos. No duramos mucho, debo admitirlo, porque el agua estaba helada. Pero es agua que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque no la vamos a aprovechar. Entonces, métanse.
La entrada nos costó algo así como 9.000 pesos. No sé cuánto esté costando ahorita, pero debe estar por ese valor aproximadamente. No incluye nada más, hay varias cascadas, hay varios senderos en los que ustedes pueden caminar, conocer, disfrutar para que se programen y disfruten del recorrido. También van a aprovechar esta agua porque se van a rejuvenecer, van a poder hacerse como en la mallita, que hay como una mallita para que ustedes puedan mirar hacia las cascadas. Entonces, realmente es un plan excelente y súper económico si estás en Minca, de verdad que es uno de los más baratos que hay allá. Bueno, mis viajeros, este es un video realmente corto, pero sustancioso. Ya saben, síganme por favor, denle like, comenten para que YouTube recomiende mis videos y mucha más gente pueda conocer estos increíbles destinos de nuestra linda Colombia. Y ya saben, más viajes, menos excusas. Chao, viajeros.